Javier Arce. Profe, ¿cómo está? Estamos en vivo para Gol Perú Noticias. Está Martín, está Carla. Hablaba hace unos minutos con el profe Oropesa y claro, no sigue molesto, ¿no? Disgustado por el resultado, pero él nos mencionaba de que su equipo había hecho todo el gasto en el partido, había merecido un poco más. ¿Usted cómo lo siente? Bueno, es su percepción. Siento que nosotros en el primer tiempo no anduvimos bien. Por lo menos no creamos muchas, dos, tres situaciones de gol, pero después de eso no. Sin embargo, creo que con una modificación que hicimos y en el segundo tiempo mejoramos muchísimo y por eso es que creamos y pudimos voltear el partido rápidamente, ¿no? Cada uno tiene sus ideas, su percepción, sus pensamientos y respetable, por cierto, pero tengo que darle crédito también a que a Grau, cuando logra el 2-1, supo manejar sus tiempos, supo, digamos, cerrar los espacios, esperar para el contragolpe y, bueno, pudimos sostener, por lo menos hasta el final, el resultado, que es lo que nos convenía, ¿no? Profe, ¿para qué está este Grau en la Bicentenario? Porque llegan también como favoritos, ¿no? Son el último equipo que ha ganado la última edición de la Bicentenario, están arriba en la Liga 2. ¿Para qué está este plantel? No, indudablemente que son otros años, otras épocas, otras temporadas, ¿no? Sí, logró una gran actuación el 2019 con un formato diferente de pronto, porque era por series primero. Pero ahora con muerte súbita que le llamamos, bueno, se hace más complicado, más difícil. Siempre he dicho que el protagonismo, cada equipo va a tener que lograrlo minuto a minuto, partido a partido. No creo que haya favoritos ahora, actualmente, ¿no? El favoritismo de pronto es un tema más de un cliché, digamos, de un torneo logrado anteriormente. Pero este es otro equipo totalmente renovado, diferente al que jugó ese año. Y por lo tanto, yo sí no considero que haya favoritos. Esto hay que lucharla 90 minutos y minuto a minuto cada partido, ¿no? De aquí, profe, se va a casa, me imagino, o a la concentración, porque hay que estar atento, ¿no? El rival de Grau sale del siguiente partido, de Manucci UTC. Sí, durísimo. Bueno, nos toca definitivamente el siguiente rival desde Liga 1, ¿no? Indudablemente que el nivel de competencia es bastante aceptable, digamos, en Liga 1. Ahora nos estamos yendo a la concentración, hacemos un proceso de recuperación, de ahí nos vamos a descansar y mañana nuevamente tenemos que seguir trabajando porque ya nos toca la Liga 1, ¿no? La Liga 2, nos toca jugar el lunes y por lo tanto no tenemos mucho espacio para poder recuperarnos, ¿no? Ya veremos. Lo que pasa es que tenemos que ir alcanzando objetivos cada día, ¿no? O sea, no podemos pensar más allá ahora, nada más que el rival que nos toca, que es Comerciantes Unidos en Liga 2, y vamos por eso y después de eso recién comenzaremos a pensar en lo que significa Manucci o UTC, ¿no? Es justo, profe, lo que le iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo piensa un poco, cuál es la idea de lo que se viene? Porque el lunes vuelven a jugar Liga 2 y conforme de repente vayan avanzando, hoy están en semifinales, por ahí que se topan una final, si es que todo sale bien, digamos, para ustedes. ¿Cómo van a ir viendo eso? Porque hay que también ir rotando, hay que ir cambiando. Sí, se nos complica un poco este tema para los de Liga 2 porque siento que no es equilibrada la situación, ¿no? Siento que no es equilibrado. ¿Por qué? Porque los equipos de Liga 1 no están jugando su torneo, así que están jugando solamente el torneo bicentenario y de ahí vienen descansaditos ante un o Unión Comercio o ante un Grau que tenemos que jugar dos campeonatos paralelos. Entonces siento que no hay el equilibrio del caso, que yo pienso que tendría que, por mejora del rendimiento, por mejora del espectáculo, por mejora de un sistema un poquito más adecuado, se podría haber paralizado los dos torneos para que tengan los dos, Liga 1 o Liga 2, las mismas condiciones para tratar de llegar a la final. Pero no es queja, ojo, simple y llanamente nosotros vamos a trabajar con esas situaciones, vamos paso a paso y bueno, se nos dio ahora y ya nos queda otra cosa nada más que pensar mañana, trabajando ya pensando en Liga 2. Va a ser difícil, por cierto, no tenemos un equipo tan grande que digamos de jugadores, hay algunos que no han sido utilizados, ustedes han visto, hay cuatro jugadores que están fuera por lesiones, por precaución y por suspensión, así es que vamos a esperar, ¿no? Y tomarlo siempre de buena gana, de buena vibra, para intentar llegar a la gran final, ¿no? Ok, profe, y la última, y le agradezco a su experiencia, por supuesto, porque usted también ha estado en Liga 1,
¿Cuál es un poco el mensaje de los equipos de Liga 2 que han venido sorprendiendo, han venido destacando a lo largo de la Copa Bicentenario? Están ustedes hoy en semifinales, está Unión Comercio también, hay equipos que han dado pelea, han sacado también equipos que de papel eran favoritos, ¿no? Como Universitario, como Alianza Lima, lo hizo Comercio frente a Boys, San Martín también quedó fuera. A su experiencia, ¿cuál es un poco el mensaje de los equipos de Liga 2? Es muy bueno lo que está pasando, porque de alguna forma, al inicio, cuando se programa la Liga 2, se pensaba que iba a ser un campeonato donde por ahí uno o dos equipos nomás iban a estar, y los demás, como no había descenso, iban a dejar las cosas ahí, y no es así, ¿no? Yo creo que ese campeonato ha servido para demostrar, o está sirviendo para demostrar, que los equipos en Liga 2 también son ordenados, también se trabajan de una forma bastante profesional, tanto dirigencia como cuerpos técnicos, ¿no? Y jugadores también. Así que estamos tomándole digamos el pulso del caso. Va a ser duro, va a ser difícil, pero ese es el mensaje, que en Liga 2 también se trabaja con seriedad y se trata de igualar y se trata de hacer un buen espectáculo, se trata de ganar el prestigio cada uno y ganar el torneo, ¿por qué no? Así que vamos por ahí, ¿no? Ok, profe, gracias y felicidades. Discúlpeme un segundito, sí. Quería aprovechar. No, este triunfo de pronto va para un personaje bastante importante en Piura, que es Carlos el Gran Jefe Mendoza, uno de los históricos del fútbol que hoy cumple años. Para ti, Carlos, para ti, Gran Jefe, uno de los grandes jefes de grado de Piura, y para ustedes, para la hinchada. Okay.